Agora atención. Agora atención porque necesito a complicidade do público que está aquí no plató. Atentos a isto. Sabedes que hoxe ven de convidado Mario Vaquerizo. Bien. Mario Vaquerizo ahora mismo está na sala dos invitados. Está esperando a que eu conecte con él. Ahora mismo non me está escoitando. Está esperando que eu conecte con él para saludalo e listo. Bien. Vamos a gastar unha broma a Mario Vaquerizo. Vamos a facer unha especie de cámara oculta. Como? Vamos a intentar que pense que Joao Simoes é de verdad. Claro, como Mario non conoce nin a Joao Simoes, nin conoce a Touriñán, e cando acabe a conexión da sala de invitados con Mario, el vai pensar que xa se acabou a conexión, os cámaras van marchar dali, e vai entrar Joao Simoes na sala para intentar facerlle creer a Mario que ele é un personaje de verdad, unha persona de verdad, e que de verdad lle tocaron 190 millóns de euros. Vamos a ver como reacciona Mario, vale? A ver se o creo ou non. Pejamos yo xe o bijote mellor que outros días. Sí, a verdad, pillou. Vale, unha cousa. Cando conecte eu ca sala, vou conectar agora ca sala de invitados, vou falar con Mario e depois vou no despedir. No momento que o despida, nos vamos seguir grabando na sala VIP sin que o sepa el. Silencio público en plató, nada de risas, para que non desconfíe, vale? Imos alá, vale? Ahora xa podedes conectar, compañeros, o sonido ca sala VIP. Vamos alá. E hoxe visita Land Rover, alguén que levábamos moito tempo agardando, o grandísimo Mario Vaquerizo, creo que está por aí. Como estás? Por fin, ven. Hola, Mario. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás, Mario? Yo feliz y encantado y como Lina Morgan, agradecida y emocionada. Gracias por venir. Bienvenido. De verdad. Bien hallado, bien hallado. Bienvenida. Qué bien rodeado estás, ¿eh? ¿Cómo? Que estás muy bien rodeado. No te creas, ya comprobarás cuando vengas aquí. De chicas y chicas, yo creo que tienes a chicos y chicas más guapos por metro cuadrado que yo he visto en mi vida. De verdad. No sé ver lo bueno, aunque sea miope. No te voy a dejar hablar. Cuidado, Mario, cuidado. Digo hecho una cosa, es muy buen público, también hay moita porrería, pero ¿qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú de porrería, no? ¿De porrería? Mario, gracias por venir a xogar. Vou te despedir y después ya entras en programa, pero ¿vale? Que tengo muchas ganas de entrar ya, por favor, no me hagáis esperar, que ya que tanto he tardado en llegar. De, dentro de nada, en media hora estás aquí dentro. Venga, ¿vale? Pues ahí volvemos, venga, os espero. Venga, chao. Qué bien. Tonight Show. Land Rover. Land Rover es una... Hola, Joao, soy Mario Vaquerizo, un placer conocerte. Portugal. De Portugal. Ah, Portugal. Ay, los del gallo. Es verdad. Ah, yo estuve en Portugal una vez cuando era pequeñito. Mira, ella trabaja conmigo, es mi amiga Raquel. Ah, muy tu gusto, Raquel. ¿Qué has venido a...? Está un poco nervioso. ¿Cómo? No te entiendo. Nervioso. Nervioso. ¿Nervioso? Sí, ¿pero más... por qué? Más no, o sea, aquí está fenomenal. Yo no estoy afeito a la televisión, no estoy acostumbrado a la televisión, ¿eh? Que va, sí, es muy fácil. Es además, fácil. Este programa... Este programa, yo llevo mucho tiempo tratando de venir a este programa y no he podido venir porque no, por las típicas cosas... ¿Tú eres de aquí, de Galicia? ¿Tú eres de Galicia? No, no, yo soy de Madrid. Ah, de Madrid, claro, claro, yo soy de Madrid. Y un amigo mío que trabajaba antes, que es Jacobe, que trabajaba antes aquí en el Land Rover, me decía que venía, pero nunca había podido venir. Y ya he encontrado un huequito para venir, pero son gente maja. Por lo que me han dicho a mí, no sé, pero yo sí. Sí, no sé. La producción es buena. Yo nunca trabajé en... Estoy un poco nervioso. Que no, te sí, porque nervioso. Yo no me dedico a esto, yo tampoco me dedico a esto. Yo gané una lotería en Portugal. ¿Qué te ha tocado la lotería? En Portugal. Más en una televisión de Portugal, no puedo salir. Mas aquí chamo-me Roberto, porque va muy a Portugal. Es que, no, perdóname, no sí. Quiero ser mal educado, pero es que no te entiendo el idioma portugués. A ver, ¿qué más miento como era un millón? ¿Te tocó la lotería? Era un millón en Portugal. ¿Era un millón? Sí, o 190. ¿Tú no lo tienes? No, eu é por, pero tú por qué vienes aquí? Por un saco, Roberto. Vai me presentar como portugués. Pero no digas lo de... Pela
actriz. No, yo no falo de dinero, Sabiel, Maceo. No, ¿Y tú eres artista? Sí, yo sí, trato de serlo, pero sí. ¿Canto? No, actor. Yo soy actor. Uy, soy actor, ¿no? De la canción, sí, yo soy una Nancy Rubia. ¿Una? Nancy Rubia. Ah, no entiendo. Nancy Rubia es el grupo que yo tengo, que es un grupo de pop rock que se llama Nancy Rubia. Lo que pasa es que en Portugal no somos famosos. No, ¿qué va? No, no pasa nada. De todas formas. Nancy, pero son mujeres. Nancy, son muñecas. Lo que pasa es que nosotros no cogimos ese nombre por la muñeca. Ah. Lo cogimos porque Nancy es un nombre norteamericano, como Nancy Sinatra, Nancy Reagan. En Portugal hay Nancy. Y Nancy, claro. En Madrid no hay muchas Nancys, solamente estamos nosotros. ¿Y tú no vas a tocar Portugal música? Que va, no. No, nada. No nos han llamado. Bueno, no, coño. Hay festivales grandes. Espera un momentito. Yo estuve actuando en el año 2007, el día 8 de enero, al día siguiente de Reyes, con Julieta Venegas. Con Fangoria, no sé si conoces Fangoria. No conozco. Fangoria es el grupo de mi mujer, Alaska, que es muy famosa aquí en España. Alaska, no tampoco. Un país. Es que estáis fatal en Portugal, ¿eh? Alaska. No, que sí, es de broma, mas hombre. Igual conoces tipo Kim Barreiros. No. ¿Conoces Kim Barreiros? Yo solamente conozco María de Medeiros. María de Medeiros. Sí, una gran actriz. Yo gosto más de Kim Barreiros. Kim Barreiros, pues yo Kim Barreiros no conozco Kim Barreiros. Es música popular, ¿no? Ya. Ah, bueno, pues bueno, está bien. Pero de verdad que tú no digas lo de que te ha tocado. No, no puedo, una televisión no puedo. No, es que si no van a por ti. ¡Buenas noches, Joan Simões! ¡Buenas noches! Hola, Roberto. Buenas noches. Creo que acabas de conocer a Mario Vaquerizo, ¿no? Y encantador, es una persona encantadora. Estamos a hablar de nuestros gustos musicales, ¿eh? Y diciendo, yo fui una vez a Portugal cuando tenía 2 años... A comprar toallas. A comprar toallas y marisco. Felpa, felpa, mucha felpa, que es lo que nos gusta. Sí. Y de hecho, claro, antiguamente cuando tú ibas a Portugal te pedían el carnet de identidad. Es verdad, o español, pero cuando yo claro, Mario, ¿sabes qué? Traemos aquí a Joan Simões, la primera entrevista que da en televisión, porque ellos tocaron 190 millones de euros. Mas tú no podías... Una lotería. Mas eu prefería guardar o anonimato, Roberto. 190 millones de euros. Pero dixo meu Mario que non contara. Pero, bueno, yo no digo nada. Pero una cosa que te iba a decir... Filho da puta, que pareo que me contou todo. Tranquilo, por favor, que nos están viendo. A ver, un momento. ¿Cómo están viendo nosotros? ¿Cómo? Habla cámara. No, escúchate una cosa. Escúchate un momentito. Sí. A ver, yo creo que... Dime, Mario. A ver, que yo, este chico... No me ha dicho nada que estuviera hablando conmigo de los 190 millones de euros. Me estaba diciendo que le gusta a un señor popular de Kim Barreiros, ese que es música popular, que yo he dicho que yo no lo conozco. Mamar, despedes, que... cabritinha. Yo gosto de dançar. Pero, oye, ¿que le han dicho a este? Bueno. Pero espera un... Mario. ¿Qué? Dejemos ahí falando, ¿vale? Sí, sí, yo te digo una cosa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Él lo ha cagado, porque ahora mismo, de que yo sé que le han tocado 190 millones, que no se podía saber, te iba a pedir un préstamo. Me vendría muy bien. Dinero a ti, pero porque tú, porque dices nada. Yo tengo que salir en la televisión de Galicia sin un traje ni nada, Roberto. Y de todas formas, te voy a decir una cosa. Yo no sé, yo no sé lo que será, pero vamos. Sí. Si te has 190 ya has venido así vestido, cariño. Pero han oído que hemos dicho, que tú me has dicho lo de los tendelados. Sí. De todas formas, tienes que tener mucho cuidado. Con el dinero. No, con el dinero no. Simplemente porque eres una persona anónima. Yo es que pensaba que eras como artista o como humorista. Soy un artista. Ah, eres un artista. Sí, y español y todo. No me estoy enterando de nada, hijo estuvieron de nada. No estuvieron grabando durante. ¡Idiota de mierda! No, pero yo pensé que... Vale, no sabía, pensé que yo sabía, no sabía nada. No cuentes, tú tranquilo, no digas nada. ¿Es verdad? Pues, me la has metido así, doblada. Pues, así, me la has metido doblada, hijo de la gran... ¿Cómo se dice en portugués, hijo de la gran... Fil de la gran... Pero, con acento en la O. Pensé que te contara. De verdad, pero que yo no sabía nada. Tal, no sé qué.
Pues mira. O sea, que no eres millonario. No. Pues ya no me interesa hablar contigo. Porque yo me estaba haciendo, te estaba haciendo la pelota, digo, ¿y si yo me hago amigo con este hombre y saco un concierto de las Nancy y me regalas el gallito de Portugal?